Estamos en la Fundación Xul Solar cumpliendo un compromiso pendiente después de haber realizado un programa sobre Paul Klee en una analogía de Klee con Xul Solar. El dilema que surge es si es pertinente o no, ante todo, esta confrontación entre estos dos pintores. Klee se definió como un hombre inapresable en la inmanencia, es decir, en la continuidad de los espíritus, porque él, Klee, reside a través de su arte, igualmente en los muertos y en los seres que todavía no han nacido. Klee es un hombre que hace visible lo invisible en el arte y que dice ser como Dios, porque hay tantas cosas divinas acumuladas en él que no puede morir y que el hombre en su obra no representa a la especie, sino un punto cósmico. Personalmente, creo que Xul Solar no compatibiliza con la idea de Klee. Xul determina el sentir de la armonía universal en la unidad del cosmos, en la astrología que establece la correspondencia entre el curso del universo y la vida humana. El espíritu religioso de Xul gira en torno a la meditación sobre el mito y los contenidos de las religiones. Xul no advertía una hegemonía de las grandes religiones monoteístas sobre las religiones politeístas. Su búsqueda era encontrar un tema, una imagen, un modo de representación para comprender mejor los mecanismos entre su inconsciente en una comunicación directa con su yo superior, en una búsqueda de los entes espirituales, en conexiones místicas que van desde el cristianismo hasta el antiguo Egipto y los aztecas, para los cuales el sol ocupaba el lugar principal entre sus deidades. La atracción de Xul por lo solar lo ha situado en una propia cosmología con su propio nombre. Xul, al revés, se lee lux, que es la intensidad luminosa y solar, que implicaría la aparición del sol en una simbología en su deidad. Para Xul, la muerte era una eterna oración de temor dentro de su propio espíritu. Xul Solar dice: no estoy amenazado de temprana muerte. Mis cuadros, mis poemas serán a toda hora mi obsesión para que mi vida no sea inútil y desdichada. Serán mi herencia por si pronto paso al gran precipicio. ¿Qué son mis quebrantos siempre crecientes? ¿Qué me hacen ansiar sueños profundos y olvido por completo? La muerte final, la luz deslumbrante en colores nunca vistos, en acorde de éxtasis y de infierno. Qué tristes, qué trágicos son los abrazos estrechos de un espectro, en el amor de una nube. ¿Para quién, para qué el colosal trabajo si el mundo no aprovecha nada de ello? Ante un nuevo, sorpresivo poniente del sol, abrazado a otra alma, el gran cambio de la muerte. Paul Klee dice: soy Dios. Tantas cosas divinas hay en mí acumuladas que no puedo morir. Mi cabeza arde casi hasta estallar. Uno de los mundos que ella alberga va a nacer, pero he de sufrir antes de lograrlo. Por encima de las estrellas buscaré a mi Dios. Cuando peleaba por el amor terreno no buscaba ningún Dios. Ahora que tengo ese amor, debo encontrar ese Dios que me otorgó favores cuando me aparté de él. Hay en Xul Solar una pasión por la creación que expresa con un vocabulario directo y que se refleja sin embellecimientos ni estetizaciones superficiales en una caligrafía personal y nerviosa, en sus sentimientos y visiones. Xul Solar utiliza la técnica de acuarela en pequeño formato, pero con un amplio campo visual, a pesar de la escasa dimensión de la obra. La lectura simbólica de las imágenes de Xul contenidas en un inconsciente colectiva son arquetípicas de un contenido universal para una interpretación y un análisis en la estructura generadora del pensamiento de Xul, que no se basa en conceptos filosóficos de una escuela en particular. Lo advertimos en una conexión entre sus ideas, sus pensamientos, sus visiones y sus pinturas que responden a juegos intelectuales guiados por la fuerza de su inteligencia, de su sentido del deber civil social, de su voluntad para crear y transmitir. Todo esto configura esa suerte de lógica difusa, pero de una coherencia singular. En este trabajo de 1926, que sube, reptil y se extiende, es un buen ejemplo de sus pinturas verbales, donde se extiende un texto misterioso de difícil comprensión. En la parte central vemos un reptil que ataca al cuerpo de un ave, al mismo tiempo que dos aguiluchos huyen por los laterales en un paisaje montañoso entre un desprendimiento de rayos solares, en una articulación de textos misteriosos de difícil comprensión, pero cuya frase completa sería: el reptil que sube y se extiende. Esta serie pertenece al mundo de ensueños. Esta, que se titula Juzgue, que es una acuarela de 1923, muestra a un prisionero encadenado a un guardián, semiarrodillado en una suerte de atril frente a un personaje femenino acompañado por una serpiente. Aparece toda una numerología cabalística con números, el 7, el 8, el 5, el 87, el 77 y el 111. Y las palabras geo, ego, pez, pan, luna, un sol, dos estrellas y gruesas flechas completan la sugerente imagen. Es probable que esta obra sea uno de los primeros ensueños y que Xul la tuviera reservada para la colección del Pan Club, el Club Universal, su futuro museo, que en este momento estamos dentro de la fundación que él siempre deseó, la Fundación Xul Solar. Cuando Xul Solar viajó a Europa en 1921, toma contacto directo en Múnich con las obras de los expresionistas alemanes. Permanece en esta ciudad durante 2 años y asiste inicialmente al Münchner Kunstwerkstätte, taller de arte aplicado de Múnich, y esta ciudad lo motiva y su producción crece. Para esta época, Xul ya se había incorporado a la vanguardia con motivos expresionistas, tanto como con los elementos geométricos. La presencia de Xul en Múnich nos lleva a preguntar, ¿conoció Xul a Paul Klee? Esto quedará como una incógnita, pero no se descarta la posibilidad, ya que en ese momento Klee había abandonado Múnich para hacerse cargo de su cátedra en el Bauhaus, en búsqueda del Gesamtkunstwerk, es decir, de las artes totales, pero Klee probablemente podría haber vuelto a Múnich. Pero lo que sí es seguro es el encuentro de Xul con las obras de Klee. Klee era el artista europeo más admirado por Xul y con quien compartió afinidades en la pintura y en la música, en la espiritualidad e incluso en el formato de sus pinturas. Es decir, se advierten ciertas coincidencias entre los primeros trabajos de Xul Solar con inscripciones en el neocriollo como mantré y poemas visuales, como una voz emergida de Klee, realizadas en la misma época y en forma coincidente, pero en total independencia. Klee es un dibujante extraordinario y su pensamiento fluye a través del dibujo para la construcción de sus acuarelas. Xul, en cambio, registra imágenes de visiones casi instantáneas, compuestas en su totalidad, como las imágenes que aparecen en las pantallas de las computadoras de alta velocidad. Es decir, adquieren un movimiento y un desdoblamiento que se aproxima a la concepción actual de la virtualidad. Esto se comprueba si se compara Mago Negro de Paul Klee con el personaje de Mero. Con el personaje de Mero, Xul Solar transforma el personaje en una figura provocativa que atrapa y de la que se percibe la energía cósmica que desciende sobre el personaje coronado por el mágico número 7 de la cábala. Y Klee, el Mago Negro, en tanto, pinta una escena de una energía contenida que surge de un trazado poético. Para Klee, crea una visión romántica y poética de la realidad que lo circunda y llega a la abstracción. En cambio, en las obras de Xul Solar hay un uso de una energía singular que se propaga por impulsos, choques, que fluyen hacia el observador, que se integran en la unidad visual de la imagen. En Klee prevalece lo lírico, el ritmo, el grafismo y lo poético, lo musical. En cambio, Xul está dominado por un expresionismo que atrapa y a veces desborda. Xul Solar no solo recupera visiones de otros mundos, sino que transmite una energía que nos traslada a lugares, formas y pensamientos fuera de nuestro tiempo. Alejandro Xul Solari nació en 1887 en Buenos Aires, de padre alemán y madre italiana. Durante su juventud viaja extensivamente por Europa entre 1913 y 1924, visitando Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. En Florencia conoce a Pettoruti y empieza a firmar sus obras como Xul Solar. En 1920 inaugura su primera exposición en una galería de Milán y el catálogo lleva un texto de Pettoruti. Xul vuelve de Europa con una singular biblioteca compuesta de más de 200 libros de filosofía, de historia, de las religiones, de ciencias esotéricas, de arte contemporáneo europeo y de arte de América, Asia y África, que provocó la admiración del joven Jorge Luis Borges, que dijo que no había conocido una biblioteca más versátil y deleitable. Jorge Luis Borges es el escritor argentino metafísico por excelencia. Le otorgó a Buenos Aires una cosmogonía en la revelación de sus enigmas y símbolos que se ocultaban en un laberinto donde el hombre adquiere una identidad propia, en un mundo donde cada hombre es todos los hombres y que en sus ficciones le dio una grandeza insospechada a la ciudad dentro de un paradigma literario entre el secreto de aquello que puede ser descifrado y el misterio que es lo inefable, lo que ningún lenguaje puede expresar, es a través de sus compadritos, de sus esquinas de Buenos Aires y del Aleph, donde Borges toma a la cábala como una codificación del universo, la base hacia una superación de las diferencias entre la palabra y la imagen. En uno de sus cuentos más célebres, que tiene por título la primera letra del alfabeto hebreo, es decir, el Aleph, el universo puede ser contemplado en un recoveco del sótano de una casa de Montserrat, en un punto determinado, pero indefinido. El Aleph sería el centro del universo, que puede ser visto como esa misteriosa Buenos Aires, solo por quien logra percibir tanto ese punto que simboliza el universo, como el secreto emblemático que guarda Buenos Aires. Más allá de la presunción de rivales literarios, artísticos, pictóricos, que finjan no haber visto ni el universo ni a Buenos Aires, reservando ese punto diminuto que contiene todos los lugares del mundo y todos los tiempos del espacio en una visión propia que nos transforma en protagonistas de la clave que nos permite abarcar la infinitud de la creación. Nos encontramos de repente con una metafísica casi universal. Bueno, de acuerdo a la opinión de Borges, creo que el universalismo de Xul nunca se puso en duda desde ese punto de vista, pero además la propia obra de Xul demuestra que realmente metafísica es más allá de la física, es decir, es una propuesta donde aparecen los mundos del imaginario y de lo simbólico totalmente integrados para configurar un panorama absolutamente pertinente frente al sistema de lo metafísico. ¿Vos creés que Buenos Aires es tan enigmática o que es un mérito de tanto de Xul y como de Borges de haberlo encontrado y de habernos abierto el camino visual hacia ese encuentro con ese misterio, ese símbolo y ese significante? Bueno, los arcanos existen, hay que poder detectarlos. Y Xul lo que hizo fue dar cuenta de la existencia, es decir, no pasaba desapercibidamente por los lugares, realmente topologizaba los lugares, los reubicaba, pensando que, bueno, desde el Utopos, desde ese sin lugar, podía obtener plásticamente el lugar. Ahora, hay una especie de coincidencias con otros lugares del mundo que a simple vista son ajenos, pero que quizá en su espiritualidad, en su concepción, digamos, mística, religiosa, y en esa conjunción del hombre como protagonista del universo, se asocia en una forma directa y clara con una problemática argentina. Bueno, creo que la referencia es al tema de los paseantes, aquellos que se pierden en las ciudades, aquel famoso tema borleriano, que también recupera Benjamin. Yo pienso que Xul es alguien que celebra la lógica del paseante, es decir, como otro de las posibles entradas en el Utopos. Creo que lo más importante en una gran ciudad es de repente perderse como definitivamente en el reflejo del alma del otro. Estamos viendo la obra Huel Villa del año 36. Xul dedica 8 años a sus investigaciones sobre el lenguaje visual, la astrología. Sueña como Leonardo con hombres voladores, ciudades aladas y ciudades flotantes, que forman puertos y puentes, que protegen y aíslan, que comunican con grandes torres, productos de profundas ensoñaciones en busca del país de la utopía. Tanto Borges como Xul Solar fueron grandes investigadores de lenguas, de mitos, de sistemas filosóficos Y en ese afán de que nada de lo humano le fuera ajeno, lo llevó mediante la escritura de Borges y la pintura de Xul Solar a desarrollar obras que albergaban el diseño secreto del mundo, como pequeñas cosmogonías portátiles de un universo en constante expansión. Tanto Borges como Xul se preocupaban por los problemas del lenguaje, y Xul representaba para Borges el paradigma del pintor artista, intelectual, de sólida formación universal, que sintetiza toda una cultura en una obra secreta. El dominio de Xul de los idiomas, sus investigaciones lingüísticas, que tenían como objetivo facilitar la comunicación entre los seres humanos, la visión del mundo, su conocimiento sobre la cábala y la religión, su misticismo visionario y su extraordinaria relevancia como artista, conforman en Xul una personalidad que influyó enormemente en el joven Borges. Podemos decir que Borges fue el interlocutor más elocuente que tuvo Xul, y que en ese marco de mutua admiración y respeto se solidifica su amistad. En esta serie de paisajes místicos se destaca la superposición de líneas curvas y rectas en zigzag, que definen rítmicos campos visuales y sectores que el artista luego colorea sobre unas colinas o Montes Santos. Xul ubica lugares piadosos, donde meditan monjes visibles e invisibles. Es decir, la pertenencia es al mundo espiritual. Su fascinación implica lo místico de su propia visión optimista del papel a cumplir por el hombre y la mujer de este mundo y de los otros mundos. Son deslumbrantes visiones de ciudades que se alzan entre fiordos, montañas infranqueables, semejantes a los monasterios del Tíbet o a los zigurats de la antigua Sumeria, con una arquitectura fascinante, con su red de rampas, torres, puentes, laberintos, escaleras, por las que seres diminutos ascienden metafóricamente hacia la espiritualidad. Xul transformó las imágenes y las palabras en figuras plásticas y en caracteres de la pintura encarnadas en el signo pictórico. Allí es donde opera su sutil mistificación, porque Xul no es un soñador, es un inventor, un místico, que intenta revelarnos el camino hacia lo cósmico a través de todos los hombres, de todas las religiones y de todas las imágenes del mundo. Xul Solar es el artista, indagador de lo oculto, de lo esotérico, de lo sagrado, de lo místico, el visionario ultramoderno que a través del arte crea ciudades aladas, cosmogonías, nuevas creencias y nuevos lenguajes, y que afirmaba que su obra iba a ser comprendida recién en el año 2000. Xul es el artista misterioso que funda 12 religiones y la representa plásticamente. Este hombre extraordinario que con sus interrogantes, sus certezas, sus invenciones y sus búsquedas metafísicas hicieron una contribución única a la cultura universal desde la particularidad de su origen argentino.